Hola, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer por fin el 50 cosas sobre mí. Ustedes me lo han estado pidiendo para conocerme más y yo, qué mejor, qué lindos que quieren saber de mí. Entonces, el día de hoy les voy a decir 50 cosas sobre Abril. Número 1, soy mexicana, soy nacida y crecida en Monterrey, Nuevo León y me vine a Los Ángeles en el 2011. Número 2, tengo 32 años, nací en 1986, julio 22 de 1986. Número 3, tengo 7 años en Los Ángeles, o sea, porque me vine en el 2011, me gradué de licenciada en administración de empresas en el TEC de Monterrey, soy LAE. Número 5, tengo dos hermanos, un hermano mayor, Jorge, que me lleva 4 años, y una hermana menor, Valerie, que yo le llevo 5 años. O sea, soy el sándwich de la casa. Número 6. Mis papás son mi mundo entero. Yo soy de esas hijas o niñas que siempre necesito la unión de la familia, sobre todo del papá y de la mamá. Hay unos hijos que siento que no es tan importante o están bien si no están juntos los papás. En mi caso no fue así. Yo desde chiquita tenía pesadillas que mis papás se divorciaban y ese era mi mayor miedo, gran parte de mi infancia. Número 7, soy una cantante frustrada, muy frustrada. Soy la que siempre agarra el micrófono y canta karaoke con gallos y todo, pero yo grito. ¿En serio? Hablo inglés desde muy temprana edad, ya que mis papás siempre me metieron a escuela bilingüe y me inculcaron mucho el inglés. Mi papá nos ponía lo que era la antena parabólica, creo, en ese entonces, o cable, no sé, y nos ponía muchos programas en inglés para que lo practicáramos y nos pudiera servir en el futuro, lo cual sí me sirvió, ya que pues número 9, mi color favorito es el dorado, toda la vida lo ha sido, aunque tuve una etapa que me encantaba el plateado, el dorado, no sé si ya se han dado cuenta, es mi color favorito, hay mucho dorado en mi casa y en mi vida, de hecho mis amigas me decían la Golden Receiver, o no sé si yo me lo puse, pero sí, me encanta el oro, oro, ¿a quién no? Número 10, soy cero, cero rencorosa, lo cual es muy bueno. Me ayuda mucho en mi vida porque no tengo en mi corazón cosas negativas. Número 11, soy súper ADD. No sé si me han visto en mis vlogs que hablo de una cosa y luego me pasa otra y luego tengo mis lagunas mentales que ya van conociendo y luego me distraigo o de repente están platicando conmigo y se me va la onda. O sea, no me han diagnosticado, pero sí. Sí, Número 12, tengo una hija. Su nombre es Michelle y le decimos Michi. Y es mi mundo y mi adoración. Tiene 4 años y no puedo vivir sin ella. Es la reina de la casa y la reina de mi vida. Número 13. Cuando conocí a Josh, mi esposo, como que no me convencía. Pero es por lo que yo estaba pasando en ese entonces de mi vida. Yo llegué a Estados Unidos para trabajar y por primera vez en mi vida, yo siempre quise novio. Pero yo sí, esa vez estaba muy enfocada en trabajo y como que no, no, no. Porque yo no pensé que me iba a quedar a vivir aquí en Los Ángeles, entonces yo no me quería enamorar y pues uno nunca sabe, él no se rindió y aquí estamos, 7 años después. Bueno, no, porque nos casamos en el 2012. Yo llegué aquí a Los Ángeles por trabajo. Yo venía una temporada o yo venía al principio de ese año, iba y venía a hacer un catálogo, estaba en producción, postproducción entre México y aquí. Y después, a finales de ese año, como por octubre, ya llegué para quedarme una buena temporada más larga, que fue cuando conocí a mi esposo, y me quedé, ya nunca me regresé. Número 15, mi pubertad me pegó muy, muy gacho. O sea, a mí sí me marcó. No sé, yo fui una niña muy feliz, tuve una infancia no perfecta, pero se podría decir que mis papás se esforzaron mucho en tener un mundo muy bonito, una infancia hermosa. Y la pubertad fue así como que ¡fum! Número 16. Josh, mi esposo, fue mi primer y fue mi único novio. O sea, no es como que nunca salí con chavos o nunca tuve pretendientes o casi novios, pero de llegar a decirle, papi, hoy él es mi novio, solo Josh. Número 17. En mi casa me dicen Alil, me dicen Bolibolis y me dicen Picuis. Y todos estos nombres me los ha puesto a mi papá. Mi hermano me dice la Ewe, no me pregunten por qué. Ah, sí, porque de chiquita me decía Petronila y una vez vio un carro de policías en Estados Unidos que decía Highway Patrol y como me decía Petrol, Petronila, me puso Highway y ahora me dice la Ewe. Siempre me ha dicho así mi hermano, no sé por qué. Ah, y mi hermana me dice
AP o APita. Entonces, si escuchan que me dicen así, sí, tengo muchos nombres en mi familia diferentes. Número 18, soy compradora de ropa. O sea, el término es buyer o fashion buyer o retail buyer. Es la razón por la cual me quedé aquí en Estados Unidos. Tengo distintos proveedores a los cuales les mando ropa desde aquí. Yo se las mando a México y allá la distribuyen, pero yo me encargo de Estados Unidos. Trabajé en el mundo de la música y la artisteada, porque como les conté, yo soy cantante frustrada, pero yo no tenía la voz o el talento que se requiere y mi mejor amigo la tenía. Y en ese entonces llegamos y logramos que él abrió el concierto de Enrique Iglesias en Panamá. Por eso he ido a visitar a Panamá. Saludos a Panamá. Número 20, soy bien fiestera. Bueno, era. En mi época de soltera y antes de casarme, pues en Monterrey se usaba mucho ir al antro. Y sí, era. Empecé mi canal, de hecho, en el 2016. Mi esposo me hizo de sorpresa cuando yo cumplí 30 años, una fiesta sorpresa, pero mi regalo fue mi primer cámara y el cero para grabar mi primer video. Entonces fue una sorpresa para mí, yo no estaba lista, lo hice en inglés y lo hice sobre maquillaje. Entonces, al ya hacerlo me di cuenta que no era lo mío y por eso paré y solo hice un video. Y sí quería hacer YouTube, sí tenía la idea, pero no sabía de qué. Yo quería hacer algo que fuera mío, que fuera yo misma y no tener que trabajar o hacer algo que no eres. Creo que para mí lo del maquillaje fue una fase. Entonces, hasta hace poco, ahora en agosto del 2018, me decidí a hacer mi primer video, pero de lo que yo hago, o sea, comprar como si no hubiera mañana. Y decorar mi casa, ser mamá, ser yo, lo que me hago de desayunar, lo cual es algo que solo estoy documentando mi vida y se me hace muy natural, con lo cual yo me puedo relajar, me puedo divertir, me puedo reír y ser yo misma. Por eso estoy feliz de que por fin se me prendió el foquito y hacerlo de quién soy yo. Número 22, tengo los dedos chuecos y bien feos y bien flacos. Es de familia tener los dedos flacos en mi familia, pero todos en mi casa, mi papá, mis hermanos y yo podemos hacer esto, menos mi mamá. No me pregunten por qué, no sé por qué. Pásense este número si no lo quieren ver porque les va a dar algo. Pero puedo doblar los dedos. Vean, no sé por qué puedo hacer eso con mis dedos. Está horrible. Por eso de repente yo no puedo pintar un dedo bien o hacerlos chuecos. Miren. Tengo mucha flexibilidad con mis dedos, no sé por qué. Viví un año en Orange County y no me gustó. No me gustó porque yo había hecho amistades muy bonitas en Los Ángeles y ya me había acostumbrado al estilo de vida de Los Ángeles y Orange County es muy bonito, está hermoso, está muy limpio, pero siento que es más tranquilo. Y no soy bien gastona, soy compradora compulsiva, como ya pueden ver, pero compro inteligente casi siempre. Me gusta mucho gastar, pero también soy inteligente con el dinero, no nada más lo derrocho, o sea, número 25, soy muy moretonera, o sea, yo me haces así y ya me salió un moretón. Entonces, cuando estaba joven, que me caí o lo que quieras, o hasta la fecha, si me pegas tantito en las piernas, sobre todo, se me hace un moretón así. Nunca uso zapatos de mi talla. Le estuve preguntando a mis amigas que me ayudaron con el 50 con sobre mí y me dijeron que tenía que decir esto, que nunca me pongo con zapatos de mi talla. No sé por qué, a veces soy así con los pantalones también, me compro o muy grandes o muy chiquitos. Y hay una anécdota muy chistosa que tuve una posada y traía unas botas de terciopelo altas y según yo me sentía en lentejuela Alejandra Guzmán. Y las usé una vez porque al momento de poner la piñata y bajaron los dulces, me fui como gordita de tobogán por los dulces y se me echaron las botas llenas de dulces. Solo las usé una vez. ¿Se acuerdan que les dije era muy fiestera? Bueno, había una razón. Mi familia no me dejaba tomar. O sea, en mi casa mis papás me daban toda la libertad, pero había dos reglas. En mi casa no me dejaban fumar ni tomar. No soy fumar. Soy una amiga muy, muy fiel. Y a veces no sé decir que no. No me gusta quedarme sabiendo que yo puedo hacer más, entonces me gusta entregar todo lo que puedo yo por mis amistades.
Ahora. Soy muy fan de las fiestas y los días festivos, es decir, Navidad, Thanksgiving, Halloween, ahí estoy yo y lo exploto al más no poder. Me encanta tener el Polo Norte en mi casa, me encanta tener una casa embrujada en Halloween, me encanta en Pascua hacer las fiestas y explotarlas y también más que nada ahora como mamá para que mi hija tenga los mejores recuerdos, porque yo tengo de los mejores recuerdos de mi infancia las vacaciones y cada fecha festiva. Entonces es muy importante para mí que ella celebre y festeje, porque a mí también me gusta. Número 30. Mi papá es mi héroe, mi todo. Es mi papá. Es la persona más buena, comprensible y noble que conozco y lo amo con todo mi corazón. Es tanto el amor que tengo y soy la persona que soy gracias a él. Ay, amo por el sentimental. Y número 31. Mi mamá es mi viva imagen. Soy igual que mi mamá. Ya no me voy a llorar. Les debo todo a ellos dos. Soy quien soy gracias a ellos. Y ya no puedo hablar de ellos porque los quiero demasiado. Y mi mamá soy igualita que ella en todos los aspectos de mis dichos, mis frases que digo chistosas, mis palabras domingueras, lo fiestera, lo platicadora, lo abierta o lo, no sé, lo alegre que soy es gracias a ella. Soy muy descuidada. He perdido muchas cosas, claro, más en la etapa de la fiesta, pero independiente soy, Josh me ha ayudado o ya mi madurez me ha ayudado ya no ser tan descuidado como antes, pero he perdido cámaras, he perdido celulares. Uf. Número 33, mis amigas dicen que me pinto como Hello Kitty. Les voy a contar el Hello Kitty por fin para que entiendan el Hello Kitty cuando les digo que parezco Hello Kitty. Una vez estaba en el antro y te tomas fotos y salí tan maquillada porque yo soy de las que me pongo maquillaje y luego se me cae. No sé si es por el cutis graso o por herencia porque mi mamá es igual. Y en ese entonces yo no sabía del setting spray. Entonces al arreglarme en el antro me ponía bastante sombra. No tanto sombra. Me ponía bastantes chapas y bastante bronceador para no verme pálida. Una vez estaba en el antro en Las Vegas con una amiga Marisol mía, se va a reír. Y ella estaba media entrada en copas y me dijo, ay, píntame por favor. Y yo, sí, yo te pinto. La pinté, o sea, en el antro con las luces apagadas o las luces que salen. Y me dice, pero me veo bien porque me aflojé al baño a verme en el espejo. Y yo, te ves hermosa. Llegan todas y la ven, y llegan las fotos y la pobre, a ver si les pongo una foto. Parecía Hello Kitty ya más que nada. Entonces cuando me vean que ando muy pintado, me pongo mucho, es Hello Kitty. Número 34, creo que ya es obvio, ya lo saben. Hablo muchísimo, ya lo sé, y luego a veces de una cosa me voy a otra. Es herencia, oigan, es de familia, así es mi mamá, así es toda la familia de mi mamá, y no paro. Número 35, soy bien desvelada y también es herencia. Nunca fuimos de los niños en mi casa que a las 8 de la noche ya están dormidos, a las 7 toman su siesta. No. Número 36, la cosa más rara. Tengo un lápiz enterrado, así como se escucha. No tengo uno, tengo dos, de hecho. Les voy a mostrar, me voy a tomar una foto y la voy a poner aquí porque me da pena mostrarles. Entonces los lápices pues tenían punta, entonces estaban así. Entonces yo me siento en el sillón, me recargo y caigo, o sea, mi jabonera o mi espalda cae y se me entierran los dos lápices. Me dolió en el momento, sentí como si te pinchan, pero fue todo, pero hasta la fecha tengo la marca. Número 37. Mi nombre, Abril, ya estaba decidido desde antes de que yo naciera, desde antes de que mis papás se casaran. Cuando mi papá estaba joven, le platicó a mi mamá que nació una sobrina, una prima mía, Abril, y le platicó a mi mamá y mi mamá se enamoró del nombre. Dijo mi mamá, cuando yo tenga una hija, mi hija se va a llamar Abril. Independientemente sabiendo si se iba a casar con mi papá y yo, por eso para ellos mi nombre significa mucho y por eso yo le quería poner que Michelle, mi hija, tuviera mi nombre también, lo cual sí lo tiene, se llama Michelle April. Bueno, ya lo tiene en inglés, ¿verdad? Y sí, mis papás me dedican mucho y siempre lloro cuando escucho esa canción, una canción de Three Dog Night que se llama Pieces of April y siempre chillo. De hecho, era tan famoso mi nombre. ¡Ay, espérame, estrella! No, pero ya todos sabían tanto mi nombre que dice mi mamá que cuando nací y mis papás con sus tres hijos, los tres fuimos sorpresa, no sabían si éramos niños o niñas, entonces dice mi mamá que cuando nací fui parto natural, entonces ella estaba despierta y lo primero que dijo el doctor fue, ya llegó Abril. ¡Y aquí estoy! Número 38, siempre he batallado con mi peso, siempre he sido gordita.
No, no se crean, no he sido gordita toda mi vida. Les digo, vengo de una familia, de, todos están muy delgados, yo soy la más obesa. Entonces, me pegó la pubertad, entonces engordé por primera vez en mi vida. Entonces, nunca he sido flaca, pero nunca he sido gordita. Siempre he estado entre los dos y siempre batallo con mi peso. Número 39, desde chiquita, mi sueño fue vivir en Los Ángeles. Mi papá ama y adora Los Ángeles desde muy joven, entonces la primera vez que yo vine aquí para ir a Disneyland tenía 4 años y me enamoré. Entonces yo veía que mi papá amaba tanto la vida en Los Ángeles que yo quería. Y cuando nos siguieron trayendo en mi infancia también me enamoraba cada vez, como que para mí era un sueño vivir aquí. Valerie y yo tuvimos una relación muy diferente de adultas a de chiquitas, porque yo le llevo 5 años, entonces siento que una... Yo no sé si todas, pero yo no le tenía la paciencia o porque yo ya estaba en cosas de niña más grande y era una bebé. Y ahora somos confidentes, todos nos platicamos, somos iguales. Bueno, no muy iguales, en muchas cosas somos iguales. Ella cuando, siempre me dice que me admira y soy su ejemplo a seguir y siempre chillo como Magdalena cuando me dice eso porque no me lo creo. La considero de las personas más inteligentes y maduras que conozco y siempre ha sido así, por eso siempre les digo, es la niña perfecta, y la amo con todo mi corazón. Número 41, no me parezco a mi mamá ni a mi papá, pero casualmente me parezco mucho a mi hermana, o es lo que todo el mundo dice. Número 42, tengo la nariz operada. Yo no escondo nada, yo soy un libro abierto. Y no me gustó. Me la operé en el 2007, estaba en carrera, creo, sí, y no me gustó. Tengo dos perfiles diferentes, fíjense. A lo mejor no lo notan, a lo mejor sí es muy obvio, pero sí, tengo la nariz. Número 43, Josh y yo no tuvimos boda, tuvimos un brindis. Es una historia que después les platico en otro video de cómo lo conocí, cómo es nuestra historia, pero sí, no tuvimos boda. Número 44, en mi departamento de soltera había un fantasma o una fantasma. Aquí les voy a poner la foto, encuéntrenla. Nos pasó, estábamos en una Navidad, un 25 de diciembre, mi familia había venido a pasar Navidad conmigo y estaba el pino de Navidad y los regalos y mi hermana Vale le tomó una foto al pino de que, ay, mira, qué bonito, qué curioso, las fotos de los regalos y de repente dice, ¿qué es eso? Y ya vieron en la esquina, le voy a hacer close-up en la esquina para que vean, hay una mujer ahí, se los juro que no es Vale, no soy yo. Y después de eso me pasaron cositas muy curiosas. Número 45. Sigo soñando a veces de repente que no me gradué. ¿No les pasa a ustedes? De repente el sueño de que no, me hablan de que no, es que no pasaste esta materia, no te graduaste. Como les platiqué, yo fui a Monterrey, al Tec de Monterrey. Y, ay, oh, no, ya al final yo ya no aguantaba. A mí siempre me ha gustado trabajar, pero ya al final yo ya no quería estudiar. Entonces siempre tengo como que esa pesadilla de que no te graduaste. Cuando yo estaba chiquita, mis papás me dieron todo lo que podían. O sea, gracias a Dios vivimos una infancia muy padre, como les platiqué, nos traían a Disney y todo, pero siempre buscaban el cómo sí, ¿verdad? Pero mi mamá es bien codo, oigan, mi mamá es de Monterrey, que no ve este video, la voy a bloquear, me va a matar. Pero entonces, mi mamá sí nos daba todo, pero de que no nada más por darnos todo así a lo menso, ¿verdad? Todo era calculado, pensado, o teníamos que trabajar por todo lo que nos daban o apreciar, que es muy buena manera de educar, pero entonces... Por eso yo soy gastona, por eso soy lo opuesto a mi mamá. Es que los Sandoval son bien codos de mi familia. Pero bueno, entonces yo dije, yo nunca le voy a hacer eso a Michi, le voy a dar todo. Entonces ahora yo me tengo que medir de no malcriarla. Cuando veo la tele, me embobo y me enlelo. Soy de las que me quedo así. Y de que dicen, Abril, Abril. Todas mis amigas, mi familia se burlan de mí, pero mi hermano es peor. Los tres, Vale, Jorge y yo somos iguales, mis hermanos. De que, Abril, ¡ey! Y estamos. Otro dato súper raro mío y súper curioso es que desde chiquita tengo que doblar la lengua para dormir. Es algo súper raro. Miren, está la lengua así, ¿verdad? Imagínense pegar la parte de abajo de su lengua al paladar. Es decir, si este es tu paladar y esta es tu lengua, hacerle así. Número 49. Soy bien asustadiza. Soy muy sensible. No soy sensible de que, ay, quiero yo de sentimental de sentida. No, soy sensible, o sea, hoy en la mañana. Llega Josh a la casa y nomás al llegar abre la puerta y yo, ¡ah! O sea, me asusto bien fácil. Y claro que mi familia siempre usa eso en mi contra. Porque grito, o sea, soy ridícula y extremadamente gritona porque me asusto. O sea, Dios no lo quiera, algún día me voy a morir de un susto. Porque a mí me hace así de que, ¡ey! ¡Ah! Ya me asusté.
Y por último, número 50. Soy muy detallista. Me gusta mucho dar. Soy de las personas que, se los juro, no es por nada, pero creo que disfruto más dar que recibir. A veces recibir como que me pone un poco nerviosa o siento que no me lo merezco. O prefiero, no sé, como que, ay, no, yo no me lo merezco. Si me das algo, entonces yo te doy más, o yo te doy más para que todo esté equitativo. Disfruto mucho dar. O sea, sí, desde chiquita he sido muy compartido, detallista. Y bueno, amigos, ya concluimos con este video sobre 50 cosas sobre mí. Espero les haya gustado. Si tienen más preguntas, pregúntenme lo que quieran. Yo soy un libro abierto, yo les platico de mí. Díganme qué más quieren saber, si quieren hacer un Q&A, si quieren hacer un story time, y yo les cuento todo. Muchas gracias por ver este video. Los quiero mucho.